Ah, Bro, cómo me la espalda, guacho. Puta que lo parió. ya te agarré. Yo cuando quedé tan desacomodado, boludo. ¿Cuál es mi camión, loco? Pobre Dani. Empecé con la alarma, boludo. Ah, no, sirve de la. Quedó apretado Dani con el camión de. Veamos una lápida. Un lugar de mierda para estacionar, boludo, con los fierros en el medio. Sí, no sé por qué no eligieron dos empresas en vez de una sola. Vamos a tirar abajo el fierro. Mirá a Michelino, los metieron, boludo. Yo no sé cómo fueron a la cantera, ¿eh? No hay cantera acá, Tomás. O la mina, es una mina. Pero por eso, que en esta ciudad no hay, Tomás. Que sí, ay, si yo fui a buscar el coso, boludo. Yo he visto una mina todo el rato que. Por eso es una mina. No parece, no lo finqui. No, me refiero a mujeres. Ya, por eso yo lo mismo digo, acá no aparecen. Aparte de Vicky que está con nosotros, yo no lo he visto. Ahí, ¿en serio que había alguien ahí? Ahí, en todos lados, puf, hay gente. Lo ven. ¿Por el tratado de Dios? Cometiste el tratado de Andrés, pero poné el trailer medio cruzadito para dentro del bien. Así no queda más fácil. Lord, ahí un pico, ahí. Ande, weón, ahí un pico. Michelin, Miguelito, Miguelito Val. Ah, sí, lo vi. Para ver dónde ir. Ahí sí, ese campo ahí. ¿Vos querés un tico en la empresa? Mirá que hay un tico que de, habla mucho, ¿no? Costa Rica. ¿Costa Rica o Puerto Rico son los chicos? ¿Cómo sabes que no, los ticos son costarricenses y los boricuas son los puertorriqueños? Ah. Ayer entró un tico. Ayer tico. Entró Carlos, se llama. No, no y David, boludo, David. Ah, David. Ah, entró, no. Nah. Entró al disco, ¿no? Con la pelota entró, boludo. Aguanta loco, aguanta loco, aguanta. Ese aguanta que estoy estacionando, papu. Oye, como yo estoy en el medio de casi todos los camiones, ¿cómo van a salir las sellas de derecha, izquierda, izquierda, derecha? Tiene distinta la pintura lo de ese club, izquierda a derecha. Acuérdense marcar los puntos del mapa. Yo la verdad, el ático bajo por el mundo. Yo ya me lo marqué. Yo no sé por qué lo vino. Yo iba a ir atrás de Rolo, pero si Rolo no llega, salgo yo primero, muchacho. Alan, ¿querés salir primero? Yo me voy a ir a la mitad del combo, te dice. Hola, buenas. Está bien, yo voy a hacer. ¡Era al revés la pintura! ¿Qué? Ahora que se estaciona, le decís, weón. Déjala ahí, pobre co. Se entiende que tiene. Vamos a hacer una cosa, chicos. Espere. Se entiende la intención. Pará. Nos corremos todo un poquito para adelante. Nos corremos todo un poquito para adelante. Corremos todo para adelante. Así los no, fierros. Puedo ir al taller en una carrera. Está bien. Bueno, pero quédate ahí un cachito. Alan, movete vos primero. Todo en mi línea. Si ahora sí, ya está en el taller. No,
Hola. Hola. ¿Andrés? Andrés. Ok. Una pregunta, ¿mi pintura, mi pintura está bien? No, esa sí, sí, es... Pero está, no importa, no importa. Ah, ahora está bien. Lo que importa es que vayas un poquito para adelante hasta la misma línea que están todos tus compañeros. Negro, blanco, rojo, ¿verdad? Sí, negro, sí. Blanco y rojo. ¿Bordó? Jorge Luis, ponete de pegado más, amigo. Ay, pero tiene pegadito. Corre. Tercero salimos. Ni pelota. Fue la mierda, Jorge Luis. Si te reclavó listo, ¿no? Olvidate. ¿Alguno que no tenga el DLC de Showpuller? Yo no lo tengo. Bueno, el que no lo tiene, que dijo que no lo tiene. Fíjense a Tomás o Jorge Luis o Andrés, que están acá en el medio. ¿Qué tiene? ¿Le ven la carga que dice texture? Sí. Ah. Hasta yo se la veo. Yo no, tampoco nadie. Yo veo una carga blanca. El que no tiene su armure lo ve así como que dice texture, sí. Sí, pero pensé que solo era la skin que decía John Muller en el costado. O sea, esta que estaba pintado, pensé que no sé. Por ejemplo, Andrés tiene la carga de Swan Muller pintada porque tiene sí, blanco el techo. Dani. Está al lado de ese blue, güey. Ah, uno. Ah, no. Naske, perdón. Naske. ¿Te quería parar al lado de Jorge Luis y Andrés? Sí. ¿De Bratislava salimos, ocho? Sí. Otto. Otto Gato. No, acá había alguien ahí. Sí, Jorge. Pero vos estacionate bien cerca de Andrés. Cerca de Andrés. WGC, no sé cuánto, ¿no? WGC, sí. Ahí está conectando Jorge Luis. Perfecto, está bien. Bueno, pero va a aparecer en el lugar que se está poniendo Ñasque. No, al lado, porque estaba bien pegado a Tomás, Jorge. Ah. No. Sí, torció todo, ahí está. Oye. Ah, qué ganas de ya salir, boludo, porque después me tengo que ir y me pierdo todo el combo. 48 huevón aquí metido, loco. Somos 14 hasta el momento. Son mucho más que nosotros, Se me bugueó la manivela como salir rápido. 13, 14 también de JetBlue y 14 de otro. ¿Cuál manivela ocupas? Tengo una Driving Pro GT. Ya. Pero nada más es de entrar, salir y entrar al juego. Voy a entrar al sello. Héctor. ¿Ah? ¿Te querés estacionar del otro lado si no te tapa esa empresa? No, déjame ir. Ah, bueno, Héctor, tranquilo, no te enojes. Con el lag que tengo y... No, me va a costar mucho. Ok. ¡Hola! Hola. Buenas. Hola. Héctor, ¿vos tenés lag entonces? Sí. A vos se te acomoda después en la ruta, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene lag ya de por sí cuando tiene 10, 15 camiones cerca? ¿No? De los que estamos acá, no. Ok. Yo más nomás puede ser que tenga lag. ¿Por qué? No, pero no, con tan pocos camiones no. Ah, vino Rolo. ¿Vino Rolo? Sí, está acá. Hola, Rolo. Estamos. ¿Qué pasa, Rolo? Ahora quedamos como mejor. Quedamos mejor. A la chucha. No. Se me baja la puerta de esto, a la chucha. A la chucha. Está estacionado, Rolo, mira. Europa 3, ¿no? Entonces. Sí. Okay, Europa 8. Mira eso de JetBlue, ¿cómo va?
camión va en tortuga. Es que me estoy diciendo que van a hacer vomitar, boludo. Oye, Mauro. ¿Sí? Adrián me contó que baneaste al compadre, lo banearon al final. Sí, lo banearon. ¿Cuánto fue? Le dieron 3 días, porque era el segundo ban. Vale, ojalá hubiese sido de la eternidad. Sí, pasa de que no hay motivo para darle por bien. Perpetua no se le puede dar todavía. ¿Pero fue una los dos o uno solo? ¿Otra vez se me tildó? Mauro, ¿los dos o a uno solo? A uno solo yo vi. Yo hice otro reporte y también lo banearon, pero... nada que ver con eso. ¿Quiénes son estos de la LAL? Una empresa que no está en el top. Logistic America Latin. ¿Está en la empresa? No. ¿Y la Michelin tampoco? ¿O es nueva? Es nueva la Michelin. Si así, así tenés que tener DLC Michelin para entrar. Bueno, si la estrella acá. No, voy a grabar nomás, ¿no? ¿No permiten directos o...? Sí. No, dice mapa 4, grupo 3, no sé qué harás con decir una C, pero ese es grupo 3, boludo. Posiciones de salida, JetBlue, CDC, Otto, Michelin y Lala. Todo acá en el grupo 3. No sabemos qué pasa cuando JetBlue adelante. ¿Hay una empresa Michelin? Sí. What? ¿Qué onda con el nombre de empresa, boludo? ¿No? Hay una que tiene... ¿Qué nombre tenía? Una de las empresas de carga, boludo. Ah, es Set Logistics. Hay una que dice Tradeau. Esa, Tradeau, boludo. Hijo de puta. Se mataron para pensar lo mismo. Olvidate. El de Shade. Esa se hace el de Pospec. Arre loco. También está el de DLL o DDLS, que es amarillo con rojo, que está re bueno. ¡Hola, Alan! ¡Hola, Rolo! ¿Dónde, papá? ¡Todo piel, amigo! ¿Ya está? ¿Funciona todo ok ahora? Ah, todo normal, todo liso. Ya no anda más, todo liso. Se van a cacotear con los rolos en roca. Che, pero son muchos. ¿Qué mierda era el problema? Un problema, gran misterio. Tenía que actualizar varias cosas, su gráfica, los directs, varias cosas tuve que hacer Rolo extra. O sea, fue un problema grande. Hola, Mauro. Estoy en el espacio ético para que no lo quiten. Transporte Auto se llama, ¿conocés? Salimos, ahí son las 10, dale. CDC, ¿cuál es la empresa CDC? ¿Quién está mirando el último de las empresas? Hay una nomás de CDC. No, y los otros están en Europa 4. Igual son poquitos, son 3, 4. ¿Qué? Lo que se me hizo raro es que no esté Skankas, el dueño acá. Sí, que estaba en Europa 4, boludo, me estaba hablando recién. Ah, no, pero eso es lo que digo, que qué raro que siendo el dueño no se haya dado cuenta que era en el 3, a eso me refiero. Sí, boludo. Dios mío. No voy a ir a hacer. Vamos, Lord Matías, baila la samba. ¡Samba! Estás acá, ok, perfecto. Se chocó uno, ¿no? Sí, porque a vos solamente se te escuchaba. ¿Vos estás viendo el de CDC, Alan? No,
otro, ¿no? Sí, o sea, para, pero para saber cuándo salga, para que salgamos nosotros. Sí, son igual, son estos que están acá, ¿lo ves? No, veo uno solo, veo, por eso te estoy diciendo. Ahí está, Fuma ARG y ahí un Renault Premium recién adelante nuestro. Está enganchado el trailer ahora. Ahí está Joacus, que es gerente de CDC. Y ahí está Emma. Este Emma no es el que estaba acá con nosotros, ¿no? No. Ahí hay otro que está de CDC. La novia. No, ¿te acordás, Juaco? ¡Eh, amigo! ¡Eh, Juaco! Le escriban, así no lo saca. Toman espacio y viento. Espacio y escape. Hola. Voy con la de la suerte. ¡Uy! Canario. El Fami. No, pero ya se me dijeron la petición. Sí, sí, nosotros salimos por eso de eso. Cuando termine salir JetBlue. Después de JetBlue salen dos tractorcitos y están. Tres. Y van tantos. Y el pan. Ah, el pan. Con la brasa. Y no te puedo salir a. Izquierda, derecha, derecha. Dale, miralo, miralo hasta ahí, ¿no es? Ya salió JetBlue, ¿no? Están teniendo problemas con los portes. Que fue trazado, me cago. ¿Cómo? Échale para atrás, weón. ¿Alguna tiene una panaita? Gracias, Pablo, como pinta recién. Escúchame, salgo yo primero y si me como el lado me lo pongo. Después van saliendo como puede. No, Finky sale primero, ¿no? ¿Finky está? No, Rolo sale primero. Yo voy al medio, Ala. Ah, ok, ok. Ala. Ok, aquí está, está. Mueva. Escúchame, yo me sumo, ¿dónde me pongo? ¿A dónde estás? Héctor. Estoy yendo para la empresa esa. Ah, bueno, entonces quédate afuera porque ya salimos nosotros. Quédate afuera y esperamos a nosotros. Salí, Adrián, dale. Salí atrás mío, Andrés, salí. Soy Mauro. Dale, Ian, metete adelante mío. Andrés. Acuérdate de la. Atrás del auto. Denle la señal a Jorge, por favor. Ya, yo me voy a tirar media hora. Dale. Adrián, voy detrás del auto yo. Oh, ok. Andrea, anda atrás de Finky, por favor. Sí. Estoy yendo al 60. Alcanzando el tiempo, Rolo. Ok, el tiempo es. Anda atrás de Jorge Luis, que está delante tuyo. Rolo. Vamos juntos nosotros. Más que atrás de Andrés. Pero Mauro, que llega lo de JetBlue. No, que lo de JetBlue se esperen a la demás empresa, porque si no se desarma otro. Vamos, Ñoma. Rolo, mantente a 70, crucero. Ok. Si no sale el freno, nunca salgo. Otro lado que se comió el poste. No, yo no, otro lado que se comió el poste.
no me comí el postre. ¿Te hubiera gustado? ¿Te comiste el postre? No me hubiese gustado comer mi postre. Tengo un hambre. Pechosa la weá. Tranquilo, vamos a la izquierda, muchachos. Lo de cinco tenemos, que se pase tenemos un camión a la derecha. ¿Marcaste la ruta, Rolo? No llegué a marcarla. Ahora tenemos que marcarla. Sí. Camión a la derecha, cuidado. Bueno, aunque Rolo ya te la sabe de memoria, ya necesito donde necesito nosotros hoy. Suenamos, vamos. En la otra autopista es a la derecha, Rolo. En el otro cruce. No. No es por Wien, no es por Wien. Es por afuera de Wien. Es por afuera, por lo lejos de Wien. Sí, por abajo de Wien. Ah, pelotudo, vos me hiciste entregar la carga, Mauro, qué idiota, boludo. Y si vos estabas dando vuelta en círculo, ¿no te acordás? Bueno, pero ¿para qué mierda me haces el bueno, ¿es a la derecha? No. Sigue derecho. Derecho, Rolo. A uno que tenga la ruta de que te vaya diciendo, ¿no? Yo no. Todo recto. Dale, tranquilo. Yo tengo ruta bien, ¿no? Ah, bueno. Yo no pero... llega nadie atrás mío. No te confíes, de atrás pedo mío. No, tranquilo, no pasó nada, viejo. ¿Tiro la dazo, Alan? Puede ser. Sí, puede ser. En un cuidado. ¿Sigue de derecho no va, Rolo? Es muy probable que a todos te fluyendo las dazas. Correcto, ahí. ¿La usted a cuánto va el GPS? GPS, no. Eso mismo. Yo le vendo FPS. Estoy en 50. Cuidado atrás, chicos. Estoy disminuyendo velocidad yo, al que viene atrás mío. Tomás. ¿Qué pasó? Ten cuidado, no te lleves muy apegado a mí, que cuando me tiré el auto guardado, el camión se me queda pegado de revancha. Para que mantenga un poco de distancia de este camión. No veo a nadie atrás mío, loco. ¿Quién iba atrás tuyo, Mauro, verdad? Lauta, muy bien. Vamos a 100. Estamos alcanzando el Jeblu adelante. Está bien, ustedes mándenle a fondo hasta que alcance el Jeblu. Todo, le mandamos a fondo hasta que alcance el de adelante. Pónganse de acuerdo, boludo. ¿Y si tenés que ir a fondo, boludo? Pasa que nosotros vamos pegados a JetBlue, ellos no van a frenar para esperar el... Para el adelante... Disminuye velocidad, por favor, disminuye velocidad. Disminuyan. ¿Qué onda? Menos mal que este camino tiene gasoil, boludo. Vayan deteniéndose, chicos, ¿no? Ya, cuidado atrás. Están disminuyendo, que vamos a doblar. Literalmente, ¿qué onda? ¿Volvieron a salir o qué? Sí, todavía no lo vemos. Sí, ok. Ahí, gente. A ver, la mano izquierda. Yo soy Pinky, ¿quién es el que va a estar, amigo? Atrás de Pinky, creo que va Lauta. No, Lauta está adelante. No, Jorge Luis. Ahí veo a Mundo. ¿Andrés viene? No estamos frenados, frenen. Sí, ahí lo veo, Andrés. Cuidado. ¡Ay, bueno! Dale, muévete, si no frenamos. Sí, estamos. No, guarda el rulo que se detuvo completo. Va atrás, dale. Estamos frenados acá en la vuelta. ¿Se están estacionando?
No, no, se separó un poquito y seguimos. Tomen la banca. No. No, aquí no. 80 con 0. Ahí viene lo de Michelin. Loco dice, acaba de aumentar a 70. Está bien, no estamos mal. Michelin viene ahí cerquita. Sí, recién ahora se acercaron. Está bien, ¿no? Igual, en el momento que nosotros recién lo acercamos ya. Sí. ¿80 no va, Rolito? Sí, a 80. Cuidado que esté más adelante, voy disminuyendo velocidad. Adelante, poco va a colar. Cuidado. No sé por qué están frenando. Capaz que para que se junte el combo y rola. Yo de frenar le puedo hacer más balizas a los de atrás para que sí. Deténganse, tomen la orilla por favor, así me quedan en doble mano. Tomen la izquierda, muchachos. La derecha, que diga, la derecha. Que la izquierda está por debajo. La otra izquierda. Ah. Voy a tener que voltear el monitor. Dale. Eso. O mira por el espejo. Ah, también. Hay que hacer. Sí. Bueno, y salimos de nuevo, pareciera. Ni tanto, porque van despacio igual acá. Okay. Toda la pista de... ¿Alguien, alguien que saque una fotito ahí? No, no, la chota si no se para nadie, boludo, todavía. Como 180. Ya, ¿me escuchás ahí? Sí. Rolo. Decime. La pista derecha. Sigue, decime. ¿Qué pasó con Miami? Gracias. Y Ian respondió por el disco, Ahí está, Ian. ¿Qué haces, Ian? ¿Qué está hablando? Juan. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien, Ian? Cuando te dijiste recho, se pasaron por el tubo. Cuidado atrás, frenen, bajen la velocidad. Ahora de curso chocaron Juacu y el otro muchacho para adelante, Juacu. De C. Dale, no, no se rebasen, chicos, por favor, disminuyan. Entra tranquilo, vieja. Alan, vos te vas y no volvés más después. Y hasta que no, pero vuelvo muy tarde. Ya terminé el convoy cuando vuelvo. Pero ¿qué es lo que es tarde, verdad? Voy a buscar mi novio y vuelvo, boludo. Ah, vos, porque no, entonces después me explicás bien cómo darle música al bot, boludo. Dale. Digo yo, no, que me explique Alan, dije Arre. Yo te explico, yo le explico. No, no, Alan, dije Arre. Yo le explico, guacho. Alan. Mala persona. Ay, llega a... velocidad, no escucho la cosa.
Cuidado. Vamos por el medio. Sí. Mauro, ¿quién me dio el agua o algo? No, yo tomé distancia porque iba con cámara 8. Si alguien pudo ayudar, que no podía, al que no le metía los kilómetros. Nosotros no nos fijamos y tiene todo bien puesto, no sé qué es. ¿Viste? No sé si entregar la carga con cámara 0. El Blue tiene todo bien. ¿Seguro que tiene todo bien? Sí. ¿Probaron? Para, ¿probaron cambiarle el archivo ese? Yo se lo hice cambiar. ¿Y vos sabés si lo cambió o no? Sí, se lo hizo conmigo. Ahí acelero, Mauro, me estaba rascando el... la cabeza. Bueno, lo sacamos. A lo mejor me está mintiendo que no lo hice y me está diciendo que sí. Estamos ¿cuánto le tiene el chabón ese? Si no te convirtió, si no te compartió pantalla, por ahí te dijo que sí. Mira que sí, no sabía vaya, nada. No me compartió pantalla, está mal. Vayan disminuyendo la velocidad modulada a la derecha, por favor. Dale, Rolo. No entendía pero, mucho. ¡Rolo! No. Pero, ahora que arreglaste todo el tema de juego y multi y toda la mierda, ¿querés ser administrador? Ah, vale. Bien. Buena, Rolo. Buena, Rolo. Bueno, mira que lo voy a me están frenando acá. A ver, los boludos. Me mandó ahí, el otro. Me ahí. Van a chocar, ¿no? La gente. Manejen bien. Dejen de hablar. Callate, callate. Ya, boludo, no me lo va a enojar. Siente, sigue, sigue. Cuidado que están parados ahí a la... Por favor, Paco. Estamos viendo el micrófono. Pasa que hay que echarle laburo, el pibe. Cuidado, para atrás. ¿Se estamparon? No. Creo que no. Ah, lo que pasa es que... Sí, sí, va perfecto por ahora el combo. Perfecto, dirijillo. Está lindo. Estamos bien. Bien. Bueno, Mauro, ¿qué onda? ¿Cómo te va? 140, loco. Al Michael le habrá dicho, andate de combo. Y no hablan si estaban esos hombres ahí antes. Sí. ¿Y quién lo está viendo? Si están hablando con los dos solos. Pero dependía de otras cosas. ¿A la empresa CDC la querían meter a la... al coso? No, ya estaba CDC. Pasa que CDC antes tenía bastantes choferes. Pero cuidado. Un administrador de... se creó otra empresa y se llevó todo el chofer. Vamos despacio, pero ustedes lleguen para acá los que están atrás de Cuba, estamos todos. Dejo a comer ahí, Pará, ya, no sea boludo que después dicen que somos boludos. Nada, nah, es un amigo, no nos pasa nada. Ponete un pepo, boludo, ¿qué está escuchando? No, boludo, está escuchando música aquí en casa, boludo. Deja de hacer ruido, loco. Yo por mí, ¿sabes qué? Me está guacho, sí. Se desconectó. 140 vengo. Adelante venimos 85. Sí, es verdad, ¿no? 85. Pero ahí vamos a frenar de golpe, tenés cuidado, amigo. Sí, después de la estación de servicio venimos ya, ¿no? Y a acoplarme alguna canción ahí, poneme, qué sé yo.
amigo Mateo se ponía ahí. Lo mejor de todo es que esto no va a aparecer. Miguel, dale al tab, Miguel. ¿No va a aparecer en qué? No va a aparecer un combo muy multiempresa, va a aparecer un combo y de TP otro, boludo. El amor, la llama, champú. No, pero cuando me guarda partida se clava mucho en el juego. No, yo no tenía ningún problema. No te he visto tampoco ese que iba. Por eso venía 500 metros menos, ¿no? No, es que vino con cámara 8 tomando el combo completo. ¿Cuántos megas tiene? Un mega, boludo, para usarlo. 50. ¿Será escrito los 1000 de Telecentro? No creo. Sí, el verde. Chupala, Emma, chupala. No, es el igual la cámara 8 y cuando volví estaba del otro lado, ¿no? Cuidado, Mauro. Cuidado, estamos deteniendo los chicos acá en el Rulo. Vamos bajando y doblando a la derecha. ¿Qué pasó, Dani? Rulo va ahí adelante, Mauro, sí, arreglo. Ah. NP, toma. Víctor, una guarnición, estamos en una guarnición. Víctor, dime. Estoy en la chucha acá adelante. Mauro está en la chucha allá atrás. Hace una toma. Disminuyendo la velocidad a la derecha. Yo tengo la cámara. Perdón, el chapote otro que va a caminar, se me frenó, ¿vos ahí? Decirle que lo vamos a poner de bot de música en el Discord, ¿no? Te aporte, ya te lo ves. Hay tipo que está ahí en el medio, no sé qué onda. Ahí está, ahí ambos yo después de chupi a la noche. Ese Miguel de Colombia es un lago. Una. ¿Quién es? Marcianita se cochinera. No se callan un rato, luego la puta. Ahí le está dando una tos, boludo. Se está ahogando con la comida. Señora, denle un vaso de agua a ese niño. No, todos los que vienen ahí. Un trago de birra que le den. Gente, se viene la curva, por favor, disminuye. Mata que le sigo tosiendo entonces. Buena ahí, cuja. No, Alan, mirá ese de Michelin Team, ¿cómo terminó ahí? No, le causé un bachan frenando. Frenando adelante. ¿Qué hace? Cuidado, chicos, ahí atrás. Cuidado, Mauro, cuidado. Ay, me sorprendió. Guarda la otra, atrás de la otra. ¿Están frenando? Sí, estábamos detenidos. Ahí estamos saliendo otra vez. Porque me separé mucho de Alan. ¿Mauro? Sí, Fingy. Alan, cuidado de entrar a las vueltas. Tranquilo. Yo no digo nada. Calme, Mauro. Solo. Está frenando. Ok, recibido. ¿Qué va a decir Fingy? Transporte otro. Mira que voy a bajar la velocidad porque voy a poner comando fix. Ahí, Finky, disculpa, boludo.
¿Qué pasó, Finky? No saben callarse cuando está hablando alguien de para decir algo, no saben callarse. Cállate. ¿Pero qué le pasó a Finky? Finky. ¡Ey, qué! Pero Finky no estaba hablando por Discord. Sí, estaba aquí. ¿Se lo escuché? Yo sí lo escuché, pero no. Y agarré. Chicos, dijo. Y bueno, mejor no. Me llaman, dijo, no, ya está. Mejor no digo nada, dijo, sí. Finky, se solicita la presencia del señor Finky en el pico de transporte de auto. Se ha ganado un Fernet de litro. No, presente. Borracho. Estaba preguntando que esta no es la ruta del amor. La ruta del amor no es. ¡Ah! No, era más grande. La otra creo que era para Frankfurt, loco. No me acuerdo, pero era más grande. Esta misma, pero más adelante. Más adelante, hasta la altura estaban. No es este. Precaución aquí que se acercan las curvas, dice Rolo. Por favor. Recibido, Rolo. No, esta no es la ruta del amor. Cuidado. No, si el otro se le notaban hasta la tuna, te dije. Si no salen con la que no sale la guía de la foto, cuando vengo acá a la par, a mí se me va a descontrolar el camión. ATR, boludo. Vamos solo. Michelin, estamos frenando. Muerte a Shulu, guacho. Ay, Shulu me cagó. Qué lindo se ve. ¿Cómo que Shulu te cagó? Y viene acá. Acá viene detrás de Alan, viene. Sí. ¿Qué pasó, María? Lord Mati. Ni se peguen al chabón ese, boludo. Se viola con el argentino. Ok, ¿en serio? ¿Qué estaba atrás, chico? ¿Dónde está? Interesante, ¿eh? ¿Y ahora puedo tener el camión o no? A 60. No, voy en bicicleta. No, boludo. Pero también de verdad. Sí, salame. Que pase ahí, ¿no viste? No, lo vi. ¿Y por qué cambiaron el grupo al final? No entendí un carajo, boludo. Está aburrido. Ahí arriba alguien se la pegó o qué. Yo voy, boludo. Vayan. Están seguidos con la gente, boludo. Por favor. ¡Ay! ¡Guarda la alta! ¡Guarda, chico! Manuel, ¿qué pasó? Ahí está, mandado. Chileno, te maté con el grito, ¿no? Respondeme por el chat ahí. Dice que le estaban exorcizando. Acá también. Cambió su punto club en sur.
para obtener descuentos en encomiendas gratis por toda la Argentina. Por favor, muchacho, el micrófono. Se paré, me se calma. Después otro que no se tiene que pegar es a tío Pan, boludo. No, what the fuck, mira mi hijo Lema. Qué tarado, boludo. Otro lo agarraron, bueno. Lo que no sabes es que si está una noche con Leito lo pondría a hacer kilómetros en vez de hacer otras cosas. Che. Qué loco que son ustedes. Chicos, apenas termina el convoy, todo Uppsala Palermo. Vamos. Voy a ir. Okay. No sé si, no sé. Mirá, cuidado, cuidado, otro de... Mirá, se hicieron bosta. Otro más de JetBlue, cuidado. Che, loco, ¿qué era fácil lo de JetBlue acá atrás mío? Se quedaron en una estación hoy. Si te quedaste, tenés que ir atrás de todo. No, que se unieron a nadie. Venían pasando, yo lo vi pasando todo lo de... Porque casi... Ahí era una vez. Mierda. Viste, medio tirando para el otro lado, ¿viste? Sí, hay una cosa. Cuidado con ese blue atrás, que está chocando. Adrián, ¿entrás? Eso, hizo por la tal Faría de JetBlue. Gracias a Dios de la fiesta. Y otro que tiene un nombre bien raro. Edwin Cat. No, en fin, que yo me pasé la mano rápida porque... Tres votos del lado izquierdo. Edwin Cacán, de Colombia, el veneno tiene en el tag. Quedaron atrás, no sé qué pasó, están pasando a todas las empresas, provocaron accidentes, ahora están pasando a, bueno, están pasando a nosotros. Fíjatelo. Arrimate, asustalo, boludo, que se vaya la mierda. A ver si me pasó. Bueno, que venga. Se iba a uno, déjalo que venga, dejalo que venga. Ganamos el río. No la necesitas el video, no lo choques. Ahora vos grabalo, ¿eh? Yo ya lo grabé. Aparte, donde hay más de 25 personas no se puede adelantar. Según la ley. Aparte, yo tengo el video donde provoqué el accidente con todos nosotros. ¿Cómo adelantar así? Mirá, guacho. ¿Qué saben esto? ¿Quién es? Se mete por izquierda. Cuidado, lado derecho, chicos. ¿Qué onda, Alan? ¿Hicieron algo de la foto? Ahora lado izquierdo, cuidado. No, ¿qué hace Faría? Vamos por el medio. Amigos, saliste del combo y te quedaste, boludo. No podés ponerte a adelantar así, vieja. Lo último que pido permiso. Ah, no. Cuidado. Ay, ahora sale ahí para atrás, cuidado. Mauro, adelantate lo que más pueda, que yo no le voy a... No, porque él seguro está robado. Farías y Edwin Cap están sobrepasando a... Me hicieron recagar a mí, boludo, los dos. A Otto le ocasionaba un accidente, te aviso para que sepa. Farías era el que ocasionó el accidente, ¿no? Sí, ¿por qué no le avisan ahí al Leito que hay uno que está chocando? Faría se llama, loco. Hijo de puta, me hicieron mierda los dos. Chicos, vamos a hacer ¿Sico? Una parada, tengan cuidado los que están aquí hacia afuera. Disminuyendo la velocidad, tráfico, Rolo. Contra la banquina. Cauta, déjame un chiquitito de distancia para que se acomoden acá adelante. ¿Qué carajo querés hacer? Ahí, Lauta, arrimate lo más posible a la banda. ¿Estamos? Sí, estamos parados.
¿A quién hay que reportar? Faría. ¿A quién hay que reportar? ¡Es el otro! Pasa esto, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. ¡Tire fama, Edwin! ¡Fama, Edwin! ¡Mate nada! Pero pegadito a tirarlo, si me avisa antes de ir antes que salga. Salir del combo, es así, es así. ¿Ya por qué otro aquí nadie le reporta? A ver, ¿qué está atrás tuyo, boludo? A ese, ese blue. Ayuda a ese blue que está atrás tuyo. ¿Cuándo va a ser? Edwin, pasa adelante. No, no puede estar metido en el medio así. Si te va para adelante, dale. Para allá. Chao, a Edwin lo van a volar a la mierda. Ahí está la foto en Discord, Alan. ¿Qué? Ahí estoy subiendo una foto en Discord. ¿Qué se ríe? ¿Qué chat? Convoy. Ah, ese es. Me fui a la mierda, boludo. Edwin Cat, detrás de Juan Santo. Edwin Cat, detrás de Juan Santo. Se va para adelante el pelotudo. Tenía a Juan Santo al lado y se va para adelante. No, ya pasó todo. Ahí cerró a su propio compañero. Lo chocó. Está nervioso, chico. Se la dio vuelta y cambió. ¿Dónde va Tomás? Va uno ahí por la izquierda, cuidado. Tendré que ir cuidado, ¿cómo se corta, caballo? ¿Qué detiene Faría? Faría se fue a la miércoles, ¿no? Vamos, chicos. No, no vamos nada. Igual lo voy a reportar a los dos. ¿Dónde está Faría? No tengo ni idea de Faría. Ah, Faría, se fue. Un poquito más adelante. Se me fue el tipo, nada. Ah, sí, sí, yo sí, era el que estaba allá atrás en el cruce. Yo creo que acá me voy. Dale. Vamos a buscar a mi novia. Tengo perfumito. Ah, no, no lo vemos hasta el lunes. Ahí, córrete, arre, que quiero moverme. Ah, no, gracias por ayudarme a meterme a la fila, pone Edwin. Alto report, decirle que se va a comer por conducción temerosa. Hay otro. Cuando vas a reportar al foro, tenés otra opción para reportar cuando estás jodiendo en convoy. Por eso hay que reportar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más que andar para adelante. ¿Cómo? ¿Eso no será para los convoys oficiales? Por eso, para...
pero no, para los convoy en general, no para, no importa que lo que sea. La gente de Michelin, por favor, que dejen pasar a Miguel. ¿A qué lo apretan tanto? Está pidiendo que quiere ir para su empresa, para adelante. Sí, nosotros estamos aquí parados. Recuerde de ahí mismo. Ok, ok, no, pues yo estoy mirando con cámara serie y el tipo quería ir para su empresa y no podía. Dale, Miguel. Es una palabra programada. Caudos, no hay caudos. ¿Dónde está Miguel? Acá. Miguel, claro, Michelin. Miguel, por favor, andá con JetBlue, te estamos dando lugar, Ah, pero también son tontos. Retrasado mental. Ya, ya lo está rebanando, creo. Sí, adelanta, adelanta, por favor. Che, Mauro, vos quedate atrás mío, ¿no? Gente de Michelin, disculpen si se oyó medio extraño como lo dije. No pasa nada. Tranquilo. Oh, que no pasa nada. Tranquilo y nervioso. Ahí se está haciendo adelante mío lo que falta. A todo. Por eso te mandamos adelante, Rolo. Rolo, boludo, se está arrancando los pelos de la cabeza, boludo. Vos lo mandás no adelante. Tiene, tiene rulo. Por eso no veo nada para adelante yo, boludo. No, lo que tengo yo es que le pongo los puntos más de uno, ¿no viste? Al dedito lo que tengo. Che, voy a meter kilómetros yo. Sí, anda, anda. Gracias. ¿Va a terminar la ruta? Pero, está parado porque... Acá la izquierda. Para sacar fotos, para que vayan a cagar, a mear, a comer. No, ahí es divertido porque ya llegamos. Dos minutos. Andate, andate. Adelantate. Adelantar unos cuantos kilómetros. Tirá F7 a Stuttgart y andate, boludo. No, o dejar en la cantera antes que se vaya con cámara set. Sí, puro rancho. Mauro. Yo. Yo, Tomás y yo salimos y nos vinimos acá adelante. No sé cuándo. Yo estaba. No quería quedarme ya y Tomás se vino. ¿Qué hago? ¿Esperamos o nos vamos? ¿Pero qué se cambian en combo y sí? ¿Qué va a ser? Bueno, ya aprendí el Discord para que dijo que no lo tenía aprendido. Ah, ¿está en la cantera? Sí. Ah, como quieran. Si quieren esperar un rato, no sé. Si tienen tiempo. Esperamos de nuevo. O guarden partida y después vuelven un segundo. Para una pregunta, ¿qué sucede que no lo con los guachos, ¿no? Sí, correcto, lo que pasa es que me enteré porque acaba de llegar con un guacho loco, pero todo y él me dijo que ya iban a arrancar. Cómo me gusta entrar a las malditas canteras. Bueno, gracias, chicos. ATR, Me acordé del video que publicó Mauro. Sí, lo mismo me acordé yo, boludo. ¡Ay, de la muertita! Solo agarré, le prendió fuego con alcohol, no sé con qué miedo. Con benzina parecía que tenía el guacho. Ah, sí, benzina parecía que tenía. ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido, guacho! Pero esto sí es lindo.
¡Que lo pegue! Son todos malditos. ¿Es que se dice, macho? Esa es la verdad, prendido leíto, esa es la prendida leíto. Hace 15 minutos estamos parados acá, ¿eh? Nah, ¿qué 15 minutos? Nah, hace 10. Nah, ya se mueve ya. Vamos, chicos. Que se quede en el otro día. Nah, que lástima, mucho lástima. ¿Cómo mierda te interesaste, Tomás? Por el armario, al toque, Loreto, un poroto. Olvídate, guacho. Un poroto vencido. ¡Bam! Mati, nosotros tenemos la calidad, la calidad, la calidad. Esta taberna recaudó suficiente para comprarte la compu que habíamos prometido. Nosotros somos todos campeones. En nuestra categoría. Arrancando, Dalí me decía que valíamos jugar disco, boludo. ¿Sabés lo que soy? Yo agarré la cantera, boludo. ¡Qué guay! Este es todo el Need for Speed, el grupo que salió. ¿Ahora? ¿Qué hicimos? ¿Seguimos? ¿Hicimos llegados? Sí. ¿Qué hace falta? Una ruta que son 2000 kilómetros, sí, es una parada. Una ruta de 800. Yo le voy a escribir eso cuando lleguemos. Gracias a Laglu por invitarnos al combo. Se me fui antes de cagar puteada listo, macho. Dime que era una función de quiz y sigo en ambos. Sí. Movimiento naranja. Can. Can. Pasa que Héctor es cantante. Héctor decía que ya se había sacado la canción esa a la cabeza y yo llegué a arruinarle la vida. Hoy no, ayer creo. Pero hoy te escuché, estaba hablando con Mauro y se escuché el micrófono de Mauro. ¡Eh! ¿Me viste, Tomás? No. ¿Qué cosa? Nada, nada, nada. Estoy practicando rally acá en la cantera. ¡Amor! ¿Vamos a ir acá? Perfecto, acá. La verdad que quiero felicitar a los chicos de la empresa de Otto porque se portaron todo bien, ¿eh? Eso va a ser lo único que va a salir en el video. El gracias de Alan. En el minuto 51:30. Le quiero agradecer también a Edenor por haber abastecido mi video. Gracias Aftra, gracias a todos mis compañeros. Esto no lo hubiera ganado sin ustedes. Y vamos que lo vamos a pasar a Jeff. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Y Kiko! ¡Ah! ¡No me está cagado! ¡Madre mía, güey! Este día se va a llamar Somos Vikingos, no Combo. Hay que hacerle un rington a... ¡Ah, la mala, no, boludo! El tag lo vamos a poner Somos Vikingos. Hay un trailer que es Viking, algo así. Sí. Yo quería hacer la empresa, o sea, algo así, con el equipo. Hay una pintura, también. Sí. Yo creo que no lo vi el trailer, pero... Sí, ¿tiene una cara? ¿Una cara de un chabón al lado? ¿La tiene o qué? No, tiene como un barquito. Ah, ya no me gusta el barco. Confundí con otro. Mira quién me dio una entrada. Pequeña curva. Mira quién me dio una entrada. A un tal. Yo y tú. Tú eres el gol. Cierto. Tú me das guacho, me hice re mierda. Sí, y otro un tal. Pinky. Sí, va. ¿Qué? Ya son las 11, Alan. Nada. No, nada. Después te explico. ¡Márchate ahora!
No, porque me mando un audio y un audio así. Así, silencio total. Qué boludo, qué lindo que llegar acá. ¡Ah, puto! ¿Estás aprendiendo a duplicar bocina, no, desgraciado? No, tengo tres arriba, ¿no? Y cuatro adentro tiene. No, ay, vos decís que la cocina no. ¿Por qué? Yo pensé que era por llevar cosas. No. Es muy normal tener cuatro cornetas, boludo, de bocina al lado de tu asiento. Claro. No. Lo que pasa es: no se pueden poner luces de las rotativas donde no van por default. Eso es lo que dice el reglamento. Yo llevo en la parte de atrás del escáner. Bueno, por eso sí te puedes bañar. A mí me bañé porque yo tenía las luces, las rotativas, en el paragolpe y adentro de la cabina. ¿Quién es Terman? Me llamó un tal Terman. Chicos, bajamos a la derecha. Bueno, chicos, que terminen bien, me voy a buscar a mi novia hasta que me caiga a palo. Mirá ahí abajo, toma cuando venga. Y mirá cómo es la vuelta. Ahí está, ¿no? El Toretto 2.0. No. Creo que soy el único que se resfría, mira. La verdad es que sí, pero... Sí, el cambio de tiempo sí. No siguió, boludo. Recién me dio más... Nadie más piola la vuelta. A ver, yo me quedo abajo, dale, mandale luego. Ahora se me fuja el niño, arre. A ver, dice. Sí, que yo buscando campo. ¿Qué hiciste? ¡Pelotudo! Me basta que yo también. ¿Qué pasó, Bujati? No, ¿no puedes llevar tu banquillo? No, y porque todos ya van a estar cargando, no iba a llevar nada diferente. ¿Dónde estamos? En Miami. Ahí tienen baño, boludo, en la copa arriba. No, yo no sé si tendrán baño para lo que tengo que ver. Castellano. Muy en velocidad, chicos. Bajen a 120, por favor. Ese bueno, yo no tengo como amigo. Bajen a 120. Así detrás, casi el loco. Por el carril del medio, ¿no es qué? Che, ¿por qué el del medio se hay que bajar acá? Ya, pero el compañero. Habían anunciado acá uno de los JetBlue por el medio y luego todo derecho. Y ahora están haciendo por la derecha y bajando por la derecha. Sí, está acá nomás la cantera, hay que bajar. Yo sentí eso. Si seguimos derecho, nos vamos a Stuttgart. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Un gol porque me di por atrás. Papá. Ay, te di por detrás. Sintió que le dieron por detrás, apa. ¿Cómo
A lo mejor fue un besito de mi bolito. Así es. Ah, ya. Sería una lástima que yo le diera un besito con mi carga también. Pero ¿cómo es un beso? ¿Usted le dio un besito con su carga o qué? No. O sea que se quedó para que le den un besito. Sí, para mí un no propósito, coge en seco así una para que se la dé por detrás, que le guste. Buenas a los de TJB, ¿cómo vamos? No, Alan estaba pidiéndome que lo atravesara. Y igual atravesaron. ¿Está ahí atrás? ¿Viene sí, rebasando? Sí, me quiso rebasar ahí en el viste para doblar. Pásalo. Ya le dije, Michael, así por la radio 2 de 2000, no sé si queda. Pásalo, pasó. Che, que vamos a ver al leíto. Pásalo, chico. Están hasta las famas. Llegaste tarde, llegaste tarde. ¿Cómo era la mente? ¿Cómo era la mente? ¿Cómo era la mente? Nico, cuando me... No, no, pasando, pasó, pasó. Cuando me vea Nico, déjame entrar. Dale, sí, Nico. Yo tengo, estoy grabando lo mismo también, quedate. Pon el trailer allá donde está el mío. Pasándolo, adelante mío, no tiene. Seguramente que se van a estar. Atrás tuyo, atrás tuyo, por eso te digo. Así sacamos la foto y después nos estamos viendo. Sur del lado que más gente quiso sacar atrás mío. Ir fregando. Vale, no te preocupes. Silencio. Momento. Dale, dale, ahí le está manejando el espacio. Ahí sí está manejando el espacio. Déjame pasarte, Mauro. ¿Pasa? Ya le dije a los de ellos que vayan poniendo por los números que vuelvo a meter. Esos son los dueños de Cherokee. Ay, se me volvió todo. A la izquierda. Va bien, va bien. Me pasa que veo un problema que Mauro, que Alan, que de repente se pone todo con los negros. ¿Dónde está mi hijo? No, nosotros estamos abajo, la carga. Con Tomás. Ok, ahí vamos a llegar hasta ahí. Viste, ahora como hasta el lado de tu compañera. Si le hicieron para la query, entré en la y después nos estacionamos en el fondo. Si no dejen darse cerca la entrada. Abajo, la carga. Al fondo.
escuchá, Héctor. Ah, sí, sí, sí. ¿Hay quien más de la carga de Miguel Colombia? ¿Entregan en el fondo? ¿Pinky? ¿Qué haces con tu carga acá abajo? ¿Y tu esquinarla ahí atrás? Al fondo. Bajando, va en la mila la ruedita. Ya ve como que era el modelo que la rueda. Y griega espacio alter para que no quite el sistema. Like
demasiado. ¿Me dicen los nombres de las empresas que están? CDS, JetBlue, Chelín y esta de CDS, transporte otro. Que no se olvide.